En correspondencia con el acuerdo del sexto pleno del Comité Central del Partido en abril de 1997, el compañero José Ramón Machado Ventura dio lectura a la convocatoria al quinto Congreso en el acto por el Día del Miliciano y el 36º aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, celebrado en la provincia de Villa Clara. En ella precisaba que iniciaría sus sesiones el 8 de octubre de 1997, en el 30º aniversario de la caída en combate del guerrillero heroico, y culminaría el 10 de octubre, día en que nació la patria al repicar la campana de la de Majagua, convocando la guerra por la independencia nacional. El periodo transcurrido desde el Congreso anterior estuvo marcado por la desaparición del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, hechos que provocaron serios trastornos en el desenvolvimiento de la economía cubana y que desembocaron en el periodo especial en tiempos de paz. A ello se unió la política de la administración norteamericana para recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial y tratar de destruir la revolución. Todo ello hizo que el Congreso encontrara una sociedad con grandes transformaciones en el comercio exterior y las relaciones económicas externas, la inversión extranjera, el sistema tributario, la ampliación del trabajo por cuenta propia y la despenalización de la tenencia y uso de las divisas, la cooperativización de una parte importante de las granjas estatales, creándose las unidades básicas de producción cooperativa UBPC, impulso al turismo internacional como el sector de mayor dinamismo y capacidad para generar ingresos en divisas en plazos relativamente breves, y también por su potencial para propiciar la reanimación e integración de otros sectores y estimular el empleo, la estrategia para cubrir la demanda de energía eléctrica y compensar la escasez de combustible, entre otros importantes aspectos. El Congreso fue iniciado el 8 de octubre en el Palacio de Convenciones con el lema central: Este pueblo, este partido, jamás entregarán su unidad. Con la participación de 1.482 delegados de los 1.500 propuestos, junto a 250 invitados en representación de cerca de 800.000 militantes del partido. Las palabras introductorias fueron pronunciadas por el miembro del Buró Político José Ramón Machado Ventura. Correspondió al segundo secretario del partido, Raúl Castro, la introducción al análisis de la resolución sobre el documento El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que Defendemos, discutido por más de 6.5 millones de cubanos mayores de 14 años previo al Congreso. Al Congreso no se presentó un informe central escrito, tal y como ocurrió en el anterior Congreso. El propio Fidel lo explica. Esta vez, después de leer un sinnúmero de documentos, y algunos de ellos más de una vez, ver y volver a analizar todo lo relacionado con estos años que hemos vivido y las tareas que tenemos por delante, y pensando que teníamos un excelente documento de carácter histórico y político, que fue discutido por millones de personas, y también un proyecto de resolución discutido ya por todos los delegados, proyecto de resolución económica, que van a ser objeto de análisis también aquí en el Congreso y punto de partida de los debates, decidí hacer lo mismo y ahorrar un documento. Fueron aprobadas cuatro importantes resoluciones, una sobre el documento base del Congreso, el Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que Defendemos, considerada como parte esencial de la plataforma ideológica y política del partido. Otra sobre el informe central, una tercera sobre los estatutos del PCC y la cuarta sobre la política económica. Este Congreso trazó las pautas para las batallas futuras de la patria. El Comité Central quedó integrado por 126 miembros. Fueron ratificados por el Pleno Fidel y Raúl como primer y segundo secretarios del partido. Las palabras de conclusión fueron pronunciadas por Fidel. Y de este Congreso puedo decir
título personal, aunque estoy seguro que es también el estado de ánimo y el sentimiento de todos los compañeros. Y de ustedes. De este congreso salgo con más convicción que nunca de que estamos siguiendo el camino correcto. Con más convicción que nunca. Nuestro pueblo preservará las cosas que más ama, los intereses que le son más sagrados, de que nuestro pueblo conquistará un lugar importante en la historia.